En fase 2 de la desescalada y en esta fase 2 de la desescalada, vuelta a la nueva normalidad, como les han llamado los políticos a esta nueva fase de nuestras vidas, pues muchos empresarios, muchos comercios, muchas empresas vuelven a intentar conseguir, pues eso, trabajo y normalidad. Pero mucha gente o muchos políticos no se han acordado de un sector que está, pues eso, en el limbo. No se sabe cómo van a volver, a pesar de que la vida poco a poco nos llevará a que volvamos a salir a la calle. Y tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Bustos, que es un representante de, pues, de los feriantes y de los vendedores ambulantes, que a pesar de que, por ejemplo, en algunas ciudades como Ciudad Real Capital volvió el mercadillo el pasado sábado, con límite de aforo y límite de personas a la vez pudiendo comprar en ese mercadillo, todavía no se ha adoptado ninguna ley para apoyarles y para darles su apoyo. Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues Pues mira, aquí capeando el temporal como podemos. capeando el temporal, ¿no? Que nadie os ha preguntado cómo estáis, ¿verdad? Nada, sí, el problema es que no existimos para el sector feria, no existe para el gobierno. Hemos mandado muchos escritos a nivel nacional, somos unas 40.000 familias directamente dependiendo del negocio y unos 200.000 puestos de trabajo. Y Nos hemos mira. puesto en contacto con el ministerio, con todo el mundo y nadie nos dice ni sí, ni no, ni nada. Todo el mundo tiene un plan de descarada menos los feriantes. Y mira que, por ejemplo, en algunas partes, como los vendedores ambulantes de los mercadillos, vuelven a esa normalidad, pero con límite de aforo. Pero es cierto que a vosotros todavía nadie os ha dicho nada y solo se suspenden ferias, ¿no? Exactamente, la feria nada, solamente suspender. Suspender y no nos dicen qué fecha podemos volver, ni se puede hacer esto, si se puede hacer de otra manera, nada. Todo vuelve, hasta discotecas, playas, y nosotros pensamos que con guardando unas medidas sanitarias podemos volver a trabajar igual que cualquier empresa. Y nadie os ha dicho cómo podéis hacerlo, si de una Nada, manera nada. más. Ya te digo que he puesto en contacto con todos los gobiernos, tanto de las comunidades autónomas como del gobierno central. Y hemos hecho dos escritos a nivel nacional, la Unión de Asociaciones de Feriantes, que somos 44 asociaciones en toda España. Y nada, no dicen nada, no nos han dicho nada, ni tenemos ningún tipo de ayuda tampoco, porque esa es otra. Al ser autónomos estacionales, que se llama, Sí. estamos de alta desde abril hasta octubre, pues al 70% de los feriantes nos han pillado de baja, a mí en mi caso. Entonces no tenemos derecho a ningún tipo de ayuda por parte de estatal. Justo en el momento en el que llega la desescalada y esa nueva normalidad y vosotros estáis en pleno temporada de trabajo. Claro, nosotros estaríamos a tope funcionando. Y Ya te digo, nada. son 6 meses que nosotros ya hemos trabajado ya desde el mes de octubre que terminó la campaña. Hemos estado 6 meses sin trabajar. Deberíamos haber arrancado en abril para volver hasta octubre. O sea, que van nosotros se nos van a pasar 18 meses sin trabajar. Y a ver, eso qué empresa lo aguanta. Ninguna, Rafael. Y Y nosotros somos empresas familiares, la mayoría, ¿sabes? entre vosotros estáis hablando para ver alguna posibilidad de ayudarse o de hacer alguna protesta para Sí, que se haga visible la vuestra. asociación de feriantes de nacional que han hecho están ya preparando una manifestación en Madrid a nivel nacional. Pero claro, tenemos que estar en fase 3 también para poder cumplir la normativa de higiénica, no puede ser. Y se está preparando para julio, creo, pero todavía no hay nada claro porque tiene que pedir los permisos Claro, la al delegación del gobierno, ¿no? Al gobierno, gobierno claro. civil será el que los Sí. da y preparar la manifestación. Pero si no te hacen caso presentando documentación y presentando papeles, no sé yo qué caso nos van a hacer en la calle, pero bueno, es lo único que nos queda, el pataleo. El pataleo. Es una cosa similar en todo el país, imagino, ¿no? Sí, en toda España. Últimamente en la zona de Cantabria están algunos ayuntamientos diciendo que sí, que se van a celebrar las fiestas, pero a expensas de lo que mande la sanidad. Y la sanidad es que no nos ha dicho tampoco nada, nada más que las están suspendiendo. Claro, No dicen se hace de esta manera o se hace de la otra, no, se suspenden y punto. ¿Y qué sensación y qué sentimiento se os queda cuando vuelven, por ejemplo,
Pues los festejos taurinos a un límite de aforo. El fútbol vuelve, aunque sea puerta cerrada, pero vuelve. Las discotecas, como tú dices, ir a la playa, el turismo entre las provincias, entre las comunidades. Y vosotros no tenéis ningún futuro cierto para volver a trabajar. Claro, hombre, pues te queda un sentimiento de abandono, un sentimiento de que te ignoran. Te digo la verdad, históricamente el gremio de la feria siempre hemos sido un gremio muy abandonado, nunca nos han tenido en cuenta para nada. ¿Sabes? Porque estábamos ahí, llegamos a un pueblo, montas tu feria, estás una semana, recoges y te vas, ya deja de existir. Existe la semana en la que estás allí, luego después no existe. Pero vamos, que se siente uno abandonado y despreciado, claro, eso está claro. ¿Y qué futuro ves tú para este año? ¿Lo ves negro? ¿Crees que vas a poder trabajar? Yo creo que no salimos. Creo que nos quedamos en casa todo el año y el problema es mantenernos, claro. Es que no tenemos que mantener vehículos. Nosotros aquí, por ejemplo, a nivel local, hemos solicitado al ayuntamiento por escrito que nos quitaran los impuestos de los vehículos de feria y de las naves que destinamos a guardar dichos vehículos, sí, puesto que no vamos a trabajar. ¿Os han respondido? Nos dijeron muy buenas palabras en el ayuntamiento, pero de momento no nos han contestado nada. Es más, tenemos que pagarlos ahora, ya los han cargado en el banco. Oh. O sea que... ¿Y todo eso sin haber ingresos de este año 2020? Bien, sin haber ingresos desde octubre del 2019. Sin ingresos del 2019, claro. Porque nosotros trabajamos en verano para guardar y vivir en invierno. Claro. Pero claro... yo, por ejemplo, en mi caso y otros compañeros, yo hago la Feria de Sevilla, ¿no? Sí. Pero la Feria de Sevilla la tuvimos que pagar en diciembre. La Feria de Sevilla está pagada, la Feria de Sevilla nos iba a devolver el dinero y están devolviéndolo, pero vamos, de momento no lo han devuelto a todos. Entonces yo tenía el género ya comprado para salir. El género aquí lo tengo en la nave, eso hay que pagarlo. Claro. Bueno, en algunas localidades como Sevilla decían que a lo mejor en septiembre se podría realizar, pero nada, ¿no? Ya está anulada. Ya está anulada totalmente, ¿no? Oficialmente está anulada, ya nos mandaron comunicados de fiestas mayores a los que vamos que está anulada. O sea, que pesimismo total. ¿Perdona? Pesimismo total acerca de este año 2020. Pesimismo total, yo soy muy pesimista. Yo en un principio pensaba que sí, que esto iba a ser más... Pero veo que no, porque veo que nadie nos pone unas pautas a seguir. ¿Entiendes? La hostelería ha abierto y les han dicho, tenéis que hacer estos pasos, esto. Las playas van a abrir de esta manera. Pero a nosotros no nos han dicho nada, que podían haber hecho un plan igual, desescalada. Es más, cuando es que las asociaciones nuestras de feriantes de toda España están ofreciendo al gobierno esos pasos, esas pautas a seguir, y es que nada, nos ignoran, es que no nos dicen nada, como si no estuviéramos. Pues Rafael, muchas gracias por atender a Onda Cero Puerto Llano y a IMAS Televisión. Esperemos que el optimismo sea mucho y nada, que el gobierno y los políticos también estén atentos a vosotros, porque también sois forma de dar trabajo y de economía a esta zona de Castilla-La Mancha, que es tan importante. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por escucharnos. Un saludo, Rafa. Hasta luego. Un saludo, hasta luego.